Y si yo digo primero de mayo, cubanas revolucionarias, pues aquí estamos todos presentes, listos para desfilar, defendiendo las conquistas de nuestra revolución. Lo más importante es que todo el pueblo está muy alegre, contento, y viene a reafirmar la convicción de revolucionario y apoyar a todos los trabajadores a nivel nacional. Porque Cuba vive y trabaja, estamos en disposición de darlo todo. Glorioso faro que guía nuestra marcha indetenible, eterna luz que ilumina a esta isla que revive. Y esto demuestra la unidad, el sentir, el amor a nuestra patria y a todos los trabajadores. Porque ya nuestra soberanía no será negociada jamás. Y defendiendo también nuestros principios, aquí los constructores siempre vamos a estar presentes y vamos a seguir adelante para luchar por nuestra revolución. Esto está bueno. Esto está bueno, Anato. ¡Ay, Cuba vive! ¡Mi Cuba trabaja! ¡Anda! Y aquí nadie se rinde. Y aquí nadie se ranga. ¡Oye, lo! ¡Cuba vive! ¡Mi Cuba trabaja! ¡Aquí nadie se rinde! ¿Qué dice? ¡Aquí nadie se raja! Desde el primero de mayo espero que le demostremos al mundo la unidad, el deseo de seguir viviendo, el deseo de salir de esta pandemia tan terrible. Y estamos dispuestos a trabajar y a dar las cosas con calidad para el pueblo, porque nosotros, esa es nuestra meta, producir para el pueblo con calidad. Ay, a mí me dicen Cuba, Cuba viva, Cuba va. Cuba linda, Cuba hermosa, sigue pa'lante luchando y nadie la parará. Desfilaremos con entusiasmo, defenderemos la patria. Participación masiva de todos los cubanos, de todos los revolucionarios. Pienso que los cubanos nos caracterizamos siempre por estar presentes en el desfile de los trabajadores. Es un momento para compartir en familia, porque no es el desfile de los trabajadores, sino de toda la familia cubana. Y para todo el mundo, demostrarles que estamos reafirmando y apoyando el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.